Que estamos para lo que necesite. ¿Qué quieres? ¿Necesitas refugiarte? ¿Necesitas venirte para la casa? ¿Necesitas irte a la casa? Pero es que no debería de suceder eso. ¿Quieres platicar? ¿Quieres que nos vayamos a un café? Que alguien me diga, ¿cómo la apoyo? ¿Qué tengo que hacer? Si nadie quien debería de hacerlo lo está haciendo, entonces yo lo hago. Pero díganme cómo. No estoy yo capacitada. Lo único que hago es ponerle mi hombro, mi mano, todo lo que ella necesite. Fue tajante al confesar si le ha llegado a pedir a su media hermana que termine su relación con el músico para acabar con esta amarga situación. La verdad es que lo hablamos años atrás, si ella estaba dispuesta a separarse para ver qué sucedía. Y yo creo, y creo ciegamente que lo que me dice es cierto, dice es que una separación sería que perdí, que ellas ganaron, porque ellos lo que están deseando. Y la entiendo perfectamente. Y cuando amas como ella está amando, me parece muy triste y muy difícil. Mira, aquí estuvo sentada y le pregunté exactamente, ¿no dejaría, o sea, no puedes perder tu vida si sigues de alguna manera con Gerardo? Y ella dijo, esto nos ha fortalecido mucho más y siento todavía un amor más grande por él. ¿Qué tanto? Y bueno, ustedes pueden escribirnos en nuestras redes sociales, ¿qué tanto dices, bueno, no quiero perder? No quiero que sientan que fui la perdedora en esto, o lo amo tanto que verdaderamente esto no tiene que mantenerse a flote. Es que no, porque una cosa es orgullo y otra cosa es un amor profundo. No, pero es que también me parece que no entiendo por qué voy a renunciar a mi felicidad a causa de dos personas. Pero esa es tu felicidad. Oye, te están pues matando. Sí, pero es que es lo que ellos quieren también. O sea, que es lo que ellos están haciendo para que Roxy se aleje de él. Pues, ¿por qué voy a yo dejar de un plan de vida tan bonito con alguien por dos personas no locas bonito, que deben estar refundidas en prisión? Pero a ver, tú dime una cosa. Yo creo que si Gerardo tiene no una, dos exparejas con estos trastornos, es que no él es las una, elige así. No es una, son dos. Dos mujeres que están casi queriendo matar a Roxy, ¿no? Lamentablemente. Hemos visto las imágenes, ella estuvo aquí, tú la viste. Y bueno, pues escríbanos en redes sociales para ver qué piensan acerca de este caso. Claro. Oye, y hace un... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.